delegaciones deportivas de los años básicos y del bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro se presentaron ante sus compañeros, docentes, directivos y padres de familia, luciendo vistosos uniformes deportivos, portando además una decorativa pancarta, acompañados de hermosas madrinas que le ponían la nota de dulzura y belleza al evento. En ese marco, directivos de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro hicieron la inauguración de las Olimpiadas Deportivas. La formación integral del hombre se da desde la niñez, canalizando de la manera más adecuada el centro intelectual, motor y psíquico. Por ello, la práctica deportiva, elegida libremente por el joven, juega un papel fundamental en su desarrollo armónico. Es que el ejercicio físico humaniza, intercomunica al hombre, lo sensibiliza y lo dignifica. Los hechos así lo determinaron, pues los pueblos más sobresalientes fueron precisamente los pueblos griegos y romanos, fanáticos incondicionales de la cultura física. La mesa directiva estaba integrada por conocidos personajes de nuestra sociedad. La reina del cantón Naranjito era parte del jurado calificador. El juramento deportivo estuvo a cargo de una de sus estudiantes. Noble y lealmente en la búsqueda del triunfo, actuar con pundonor, bravura e hidalguía y respetar los reglamentos que se van a regir en todas las competencias de estos 17 Juegos Deportivos. Si así lo hacéis, la patria y el deporte os lo agradecerá. Se hizo el banderín símbolo de las presentes Olimpiadas, para luego dar paso a la elección de la señorita Deportes de la Básica 2013-2014. El capitán de navío Francisco Pita, rector de la Unidad Educativa San Francisco de Milagro, refiere que estas actividades unen a los jóvenes. Claro, principalmente en este colegio, estos juegos deportivos sirven para unir mucho más a los muchachos en las aulas y unirlos también en el deporte. ¿Cuántos jóvenes hoy participaron de estas Olimpiadas? Exactamente, fueron 420 muchachos, que es la sección secundaria. ¿Cuál es su mensaje a la juventud, oficial? El mensaje directo es hacer deporte y más deporte, porque el deporte es una disciplina muy importante que a través del tiempo se ha mantenido. Principalmente ahora, en esta inauguración, tenemos a los padres de familia, que son los que nos acompañan a nosotros como colegio y acompañan a sus hijos como estudiantes. Acto seguido vino la elección de la señorita Deportes del bachillerato 2013-2014, que recayó en la estudiante Melanie Espinosa. De esta forma, la Unidad Educativa San Francisco de Milagro inauguró las Olimpiadas Deportivas. Vicente Peso, Telemilagro.